existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El Verbo era Dios. La gran afirmación de aquel que apoyó su cabeza en el hombro del Verbo hecho carne. El mismo que en la noche del Jueves Santo, por la amistad pura, limpia, que tenía con Jesús, a petición de San Pedro, intentó saber cuál era el nombre del traidor y descansó su cabeza en el hombro del Señor, el mismo que tocó, que abrazó a Jesús, el mismo dice que ese Jesús era Dios. El Verbo se hizo carne, era Dios. Existía antes de la creación del mundo. Y dice que todo se hizo por medio de él. Este es un misterio extraordinario. Es un misterio de amor, pero es un misterio extraordinario. ¿Cómo es posible que Dios, el Todopoderoso, el Creador de las estrellas, se hiciera carne en el vientre de una humilde mujer, naciera entre los hombres y más aún muriera después a manos de los propios hombres para salvar a los que le mataban, para salvar a los hombres? ¿Cómo es posible? Es un milagro de amor. ¿Cuál tendría que haber sido nuestra respuesta? La respuesta de los hombres tendría que haber sido la inmediata conversión universal de todos. Pero el mismo que confiesa la fe en la divinidad de Jesús y la fe en su encarnación, constata lo que acabo de leer y lo que acaba de decir el prólogo de su evangelio. Constata que no le recibieron ni siquiera los suyos, el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque la tiniebla no quiere conocer a la luz. Y los que obran en la tiniebla no quieren que la luz les ilumine. Prefieren seguir haciendo sus negocios sucios a oscuras, aunque camuflen su corrupción con palabras altisonantes y aunque se llenen la boca de conceptos nobles y de incluso virtudes humanas. Cuando les interesa, hay que defender la libertad. Y cuando no les interesa, la libertad no tiene que ser defendida. Estos que viven en la oscuridad han vivido siempre así, siempre han estado en la oscuridad, pero estos que viven en la oscuridad ahora quieren que todos vivamos en la oscuridad. Ahora quieren que neguemos que el Verbo se hizo carne, y ahora quieren que también nosotros, los pecadores que queremos la luz,
y que queremos la salvación, que también nosotros reneguemos de nuestro Salvador, diciendo que o bien no es Dios, o bien, en todo caso, hay que interpretar sus palabras porque están pasadas de moda. Decía recientemente el que fue prefecto de doctrina de la fe, el cardenal Miller, que para la Iglesia Católica la adaptación al mundo es un veneno, es un veneno. Es alguien que sabe de teología, fue prefecto de doctrina de la fe. No es alguien, no es un exaltado, no es un loco, una persona que esté contra el Papa o contra... No es un radical, aunque le llamen rigorista. La adaptación al mundo es un veneno para nosotros. Y denunciaba que nos hemos acostumbrado y adaptado a un mundo sin Dios y que también nosotros, muchos de entre nosotros, muchos dentro de la Iglesia, quieren agradar al mundo renunciando a aquellas cosas de su fe o de su moral que son más antipáticas, contrarias para el mundo, como se dice, que son políticamente incorrectas. Esto es un veneno para nosotros. La luz está para iluminar la tiniebla, y es natural que la tiniebla y los que obran en las tinieblas quieran apagar la luz. Lo que no es natural es que los de la luz quieran apagarse a sí mismos. Por eso, a punto ya de terminar el tiempo de la Navidad, nos falta este año que viene más retrasada la fiesta del bautismo del Señor, nos falta una semana, pero este es el último domingo del tiempo de Navidad, nosotros tenemos que decirle a Jesús: ven, Señor, a iluminar mi vida. No dejes que me engañe y no dejes que me engañen. Señor, yo necesito tu luz. Yo necesito tu misericordia. No quiero engañarme ni que me engañen. Ven, Señor, a iluminar mi vida. Y tenemos que decir también, como San Juan, que hay que defender a este Jesús hoy tan abandonado y que hay que preparar sus caminos, aunque preparar esos caminos, lo mismo que a San Juan, me refiero a San Juan Bautista, le suponga perder la cabeza. Cristo es Dios, Cristo es la luz y viene a este mundo para derrotar el poder de las tinieblas y de los que obran dentro de las tinieblas. No nos convirtamos nosotros, seguidores de Jesús, en enemigos de la luz. Que así sea.